sabéis el tiempo que llevo esperando esto que contiene la caja. Y es que hace tanto tiempo que vi que salió esto que tengo aquí entre mis manos. Y que como era obvio, en su momento no tenía nada de pasta como para permitirme esto. Y no me creo que lo tenga ahora mismo, tío, es que no me lo creo. Bueno, me voy a dejar de rollos sentimentales. No un vídeo que quiero que dure bastante tiempo, quiero que sea cortito. Pero es algo que quiero tener en mi canal y creo que a mucha gente le va a hacer bastante ilusión esto que hay aquí dentro. Así que dicho esto, voy a por el trípode para colocar, para que veáis bien cómo hablo esto. Y ya está, y lo veis. Vamos allá. Vale, como veis, es la Sony A7 III, la Alpha A7 III, con el 16-35mm f4. Para mucha gente, la mejor combinación del tema de grabación de vídeo que existe actualmente. Tanto como para grabar cinemática y planos, que a mí me gusta mucho hacer, como para bloguearte a ti mismo. Principalmente lo que va a hacer esa lente es que esto sea muchísimo más angular. Es decir, vais a tener una visión mucho más completa de lo que yo veo y de lo que tengo a mi alrededor. Y obviamente ya no solo para los vlogs, porque como todos sabéis, o como la mayoría sabéis, mucho me lo habéis preguntado por Instagram, yo trabajo actualmente en una empresa audiovisual. Por lo tanto, yo tenía muchas ganas ya de tener mi propio equipo con el que jugar, para no tener que depender del equipo tanto de la empresa como de algún compañero. Necesitaba mi equipo, un equipo de calidad, obviamente, para sacar cosas de calidad. Entonces lo apoyo, porque es algo que puedo usar tanto profesionalmente, de lo que le va a sacar rentabilidad monetaria, como para esto de YouTube, que obviamente no le saco rentabilidad monetaria algún día, ojalá sí. Pero coño, le meto calidad a los vídeos y va a ser la polla. Así que bueno, vamos a abrirla porque estoy aquí haciendo el gilipollas y no abrí esto con las ganas que tengo. Así que vamos a ello. Vamos a hacer la catetada de grabar con una mano y abrirlo con otra. Chequeé el contenido si algo está roto. Ah, toma. Esto supongo que es como la garantía de que es nuevo, de que no está abierto. Abrimos por aquí, verás que se va a caer la cámara como la peña hasta que se compre el iPhone por primera vez y lo enseña y se le cae, tío. Esto va a ser lo mismo. Vale, Sony Xzen, Keta. Dios, vienen muchas, tío. Una, dos, encima vienen separadas. Manual de instrucciones que no me pienso leer. Ya tengo los tutoriales de YouTube. Abrimos esto, abrimos esto. Correita de la A7, qué guapo queda esto, tío, con el loguito de Alpha. Y si no me equivoco, si abro esto, debería estar el cuerpo, efectivamente. No sabéis lo que estoy disfrutando ahora mismo. Vale, con cuidado, lo dejamos aquí. Mirad, 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 ya está por aquí. Buah, ahora mismo me estoy haciendo 50 pajas mentales. No sabéis las ganas que tenía de que llegase este puto momento, tío. Vale, lo dejamos encima del papelito este de seguridad para que no se raye. Que después le voy a pegar 50 polizones cuando la meta en la mochila y me la lleva a dos sitios. Pero bueno, por ahora aquí. Es que contiene más la caja. Uf, ahí no me cabe el dedo. Eso lo abro después. A ver esto. Vale, supongo que... Vale, viene el cable, que esto supongo que será de otro país porque viene exportado de otra ciudad. Bueno, de otro continente, mejor dicho. La lente, que es lo que os digo del gran angular, que os voy a poner ahora mismo mientras abro esto, un ejemplo de cómo se va a ver y de lo que significa el gran angular, o sea, la visión que da, tío, es una puta locura. Es un objetivo muy, muy caro. Hay otro que es el F4, hay uno que es el F2, que es el que tiene Neil, que es el que me recomendó a él, pero no pude tirar al F2 porque era muy, muy caro tirar al F4, que es un poquito más barato, pero sigue siendo bastante caro para ser un objetivo, o sea, vale más que la cámara con la que estoy grabando ahora mismo, o sea, que imaginaos. Abrimos esto. ¡Buah! Es enorme. Ah, vale, que lleva una funda, digo, Dios, es gigante. Vale, viene con su fundita en la polla esto, tío. Cosa que tampoco me va a servir porque voy a meter esto en la mochila reventado y en una semana va a tener rasguños por todos lados. Pero bueno, como pasa para mí, pues me la suda. Me encanta el puto material del objetivo de Sony, tío. A ver si puedo dejar esto por aquí para que veáis la lente como tal. Y aquí lo veis. Bueno, aquí lo veis no porque no se está enfocando. Ahora sí. Tengo unas ganas de probar esto, tío. Vale, pues aquí está la combinación masiva. Sé que a muchos les gustaría que ahora mismo hiciese el cambio típico de hacer así y que de repente apareciese la otra cámara grabando para que veáis, digamos, el cambio de cámara a cámara. Pero tengo la mala noticia de que no lo voy a hacer porque quiero disfrutarme la cámara ahora mismo. Quiero practicar todo lo que he visto en tutoriales. No practicar, sino ver todos los ajustes que tiene. Tiene muchísimas posibilidades esta cámara y quiero tranquilamente aprender a utilizarla, porque si ahora la empiezo a utilizar... Coño, pensaba que era un ratón y era un papel del viento. Si ahora la empiezo a utilizar sin ningún tipo de práctica con ella, probablemente salga una puta mierda. Entonces quiero ponerle sus perfiles de color, sus cositas y dejarla lista para el próximo vídeo venir a tope. Os advierto, va a ser muy diferente. Ahora mismo lo que veis con esta cámara es mi cara y lo atrás probablemente desenfocado, a no ser que la cámara esté haciendo algo que salga de polla. Esto con esta cámara ya no va a estar. Esto con la nueva cámara va a estar igual, lo que pasa que con una visión muchísimo más amplia, es lo que estaba comentando antes. Pero va a haber desenfoque, algo que a mucha gente le mola, que se vea lo atrás desenfocado y queda bonito y tal. Así que bueno, paso ya de grabar más porque no quiero que el vídeo se quede muy largo. Quiero empezar ya a tocar la cámara, obviamente. Es que mira cómo tengo todo aquí, tío. Quiero empezar a tocar todo. Así que ya está. Es un vídeo que se ha salido un poco de contexto, pero quería tenerlo en mi canal. Hay mucha gente seguro que le gusta la cámara y supongo que sabrá qué cámara hay.
estará flipándolo ahora mismo. Así que si has llegado hasta el final, muchas gracias por ver el vídeo. Opina lo que quieras sobre la cámara, recomiéndame lentes que iré ahorrando próximamente para comprármela, porque ya no solo quiero grabar vídeo, ya que esta cámara da muchísimas posibilidades, por lo tanto quiero echar fotos también. Si sabéis de cámaras, si sabéis perfiles, ajustes de color, que sepáis sobre esta cámara, lo que sea, recomendaciones, lo agradecería que me lo dejaseis por los comentarios, por Instagram, donde queráis. Mi Instagram es santos.ckt, lo dejo por aquí ahora mismo. Y ya está, si te ha molado, me gustaría que dejases un like. Si te molan mis vídeos, te puedes pasar por los anteriores, que te dejo dos por aquí. Te puedes suscribir si te molan, obviamente. Y dejo de hacer pan, que nunca lo hago, pero hoy tocaba. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.